tal, Draevo? Para Lucha Libre Ciudad Victoria y Select 11, un público, el de hoy, bastante complicado, bastante exigente, cuando diste una lucha sumamente espectacular. Mira, yo agradezco a la gente que se preocupe, se enoje, pero mira, la gente debe entender que luchadores nos arriesgamos al 100% por cada encuentro, cada lucha. No saben ni cómo estamos físicamente. La gente quiere ver que te matas en un ring. Y no, la gente no se da cuenta de los viajes, las lesiones que tienes día con día para dar lo mejor de la lucha libre. Yo estoy muy triste por la gente de Guadalajara, que no reconozcan a un luchador si está lastimado, está contento, está triste emocionalmente. Hemos subido con fracturas, con lesiones, con problemas en casa, familiares, quizás en un hospital o en otro lado, ¿verdad? Que no quiero decirlo, pero la gente subimos a dar lo mejor de público, a darle lo mejor a ellos, y todavía te buchea, te dicen de cosas, la gente ya con algunas copas de más, con algunas cervezas, ve lo que se quiere subir al poderante. Se mete con mi trabajo y yo no lo sé. Como bien lo mencionas al público, las lesiones vienen, van, están a la puerta de la casa y no hay preparación física que no te ponga arriba de un cuadrilátero. Así es, mira, a pesar de que tenemos años, nos preparamos día con día, semana con semana para subir al cuadrilátero, las lesiones están a la orden del día. Como yo les mencioné, yo ocupo una operación, el próximo mes la voy a hacer, tengo el menisco roto de ambos lados, lateral, posterior y anterior, los tengo desgarrados. Aún así, me subí al día de hoy a enfrentarme a Místesis, con el hijo del vikingo. No se presentó Místesis, este hijo del vikingo, por una lesión muy fuerte, yo lo entiendo. Yo en su lugar haya hecho lo mismo, es una estrella de televisión, traigo una estrella de Guadalajara. Y a pesar de eso, yo vine y le cumplí a la gente. Me voy muy decepcionado a la gente de Guadalajara de esta misión, que a pesar de que traen un luchador de calidad, lo abucharon. Eso me molestó bastante, no conmigo, no con él, sino con el público, que con unas copas de más, ve lo que se atreve a decir. Pero la mayoría Gracias, amigo. Buenas noches.